Programa 21. Triangulaciones simples de los polígonos convexos. En este video se explicará y ejemplificará qué es una triangulación simple en los polígonos convexos. El cubismo fue un movimiento artístico que se desliga completamente de la interpretación o semejanza con la naturaleza. La expresión de las obras se da a partir de la descomposición de las imágenes en sus partes básicas. Así, un objeto puede ser visto desde diferentes puntos de vista. Las formas geométricas que invaden las composiciones simplifican las imágenes a través de cubos, cilindros, esferas, cuadrados, triángulos, trapecios. Uno de sus principales exponentes fue el pintor español Pablo Picasso. Veamos esta pintura realizada por él. En esta imagen, ¿cuántas figuras geométricas puedes ver? Centremos nuestra mirada en los polígonos que aparecen. ¿Qué cosas tienen en común estas figuras? Observa cómo son sus ángulos y sus lados. Recordemos que cuando la longitud de los lados de un polígono es la misma y todos sus ángulos tienen la misma medida, este se llama regular, y en caso contrario, es irregular. ¿Qué diferencias notas? Observa bien sus ángulos y cómo están acomodados los lados. Si dos o más lados de un polígono se intersecan, se dice que es cruzado. También puede suceder que alguno de los ángulos internos de un polígono mida más de 180 grados. En este caso, el polígono se llama cóncavo. Como vimos, hay distintos tipos de polígonos. El que vemos ahora se llama convexo y se caracteriza porque cada uno de sus ángulos internos mide menos de 180 grados y sus lados no se cruzan. Un polígono se puede descomponer en figuras más sencillas, por ejemplo, cuadrados, rectángulos, triángulos y rombos, para obtener indirectamente el área o la medida de sus ángulos. Cuando se descompone solo usando triángulos, diremos que se trata de una triangulación. Hay muchas formas de triangular un polígono y de calcular el área. Pero, ¿cuál triangulación resultaría más útil para calcular la suma de los ángulos de un polígono? Ilustremos distintos tipos de triangulaciones y discutamos por qué es útil triangular un polígono. Por ejemplo, en este pentágono irregular se hicieron dos triangulaciones distintas. En ambas, los triángulos comparten sus ángulos con los ángulos del pentágono. Veamos algunas diferencias. Los ángulos que están marcados en la figura son aquellos que comparte el polígono que dividimos con los ángulos internos de los triángulos. Y estos que se marcan ahora solo son de los triángulos y ninguno de ellos del polígono. Veamos ahora esta otra forma de triangular un polígono. Observa cómo todos los ángulos de los triángulos forman parte de algún ángulo del pentágono. Esto se conoce como triangulación simple, la cual se caracteriza porque la suma de los ángulos internos de los triángulos resultantes es igual a la suma de los ángulos internos del polígono triangulado. Además, en esta triangulación se tiene el menor número de triángulos que pueda tener un polígono convexo. En cualquier polígono convexo se puede hacer una triangulación simple. Para hacerlo, se fija un vértice y este se une con segmentos de la recta a los vértices restantes. En el primer caso, coincide la suma de los ángulos de los triángulos con la suma de los ángulos del polígono. En el segundo, la suma de los ángulos de los triángulos es mayor que la suma de los ángulos del polígono triangulado. Esto es lo que hace la diferencia entre una triangulación simple de una que no lo es. Geometría y el mundo. Es un libro escrito por José Antonio de la Peña. En él encontrarás muchas sorpresas, como la relación entre la geometría y el arte. También aprenderás la importancia de medir y cómo usar un plano de tu ciudad. Hemos observado algunas características y diferencias de los polígonos regulares. Irregulares, convexos y no convexos.
Aprendimos que una triangulación simple se tiene cuando la suma de los ángulos internos de los triángulos resultantes es igual a la suma de los ángulos internos del polígono triangulado.